Firmó una orden ejecutiva para cerrar parcialmente todo el país. Toda la ciudadanía tiene que permanecer en sus casas las 24 horas al día. 16 meses sin ver nuestro tabloncillo, sin escuchar el cantar de ustedes que tanto nos para los pelos. 16 meses sin disfrutar la mayor presencia en el palacio. Hoy regresa el baloncesto a Mayagüez. Hoy volvemos al palacio. Pero lo más importante, te veremos a ti. Hoy vamos a sentir la resiliencia de Quebrada Grande y el carácter de Sábados. Recibiremos a la juventud de Miradero y el sazón de Dulces Labios. Nos acompaña el verdor de Río Cañas pintado por el amanecer de Balboa. La gente del Quemado bailará con los deportistas del Maní. Y las olas del Seco chocan al ritmo de Trastalleres. Y con gran calor en nuestro corazón, recibiremos a la Vista del Limón. Hoy tenemos ansias de recibir a nuestro sexto hombre en casa. Hoy entramos al palacio juntos, porque juntos somos la tribu. Cuando una compañía como Ultra Top Fuel recibe la certificación de Top Tier, es un orgullo para nosotros. Con esta certificación, Ultra Top Fuel es reconocida por tener un nivel ideal de aditivos para mantener tu motor limpio, protegido y con máximo rendimiento. 10 de los fabricantes de autos a nivel mundial recomiendan usar gasolina con certificación Top Tier. Y esa es la tuya, la de aquí, Ultra Top Fuel. Estaciones de gasolina Ultra Top, con certificación Top Tier, siempre cerca de ti. Ultra Top es poder y rendimiento. El hilo del tiempo nos une, nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida. Y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico. Porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Aquí al Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, hogar de tus indios de Mayagüez, cuando en la noche de hoy volvemos a jugar local aquí en el Palacio, pero volvemos a jugar ante un rival que nos ha dominado un juego solamente de los dos partidos que se han jugado, y esos son los Capitanes de Arecibo. Saludos a todos, mi nombre es Angelo Gau, siempre como narrador para ustedes en estas transmisiones de los indios de Mayagüez. Hoy me encuentro aquí desde el tabloncillo porque queremos hacer una entrevista bien importante, ya que tenemos nuevo refuerzo y nuevo point guard nativo para nuestros indios de Mayagüez. Se habla de Isaiah Austin, que llega a nuestros indios midiendo 7-1 con mucha ofensiva en las manos, pero sobre todo mucha defensa, que es lo que se esperaba, lo que no tenía Jesse Govan en los indios de Mayagüez. Así nos lo dijo nuestro gerente general Franklin Román. Los Capitanes llegan con un récord de 10-5 aquí al Palacio de Recreación y Deportes. Los indios, 10-10 hasta el momento,
jugando para 500. Dos derrotas consecutivas para Mayagüez de las manos de Guaynabo y de las manos de San Germán. Partidos que el primero de Guaynabo fue un partido que se luchó hasta lo último. El de San Germán, un poquito más amplio el marcador, de 103-89 a 103-101. Pero como quiera, Mayagüez se mantiene por encima de 500. Está en la cuarta posición de esa tabla de posiciones de este baloncesto superior nacional y puede pasar mucho aquí en el Palacio de Recreación y Deporte. Amigos fanáticos, nosotros vamos a una pequeña pausa aquí desde el tabloncillo. Regresamos en breve cuando entrevistaremos a Isaiah Austin de nuestros Indios de Mayagüez. Cuando una compañía como Ultra Top Fuel recibe la certificación de Top Tier, es un orgullo para nosotros. Con esta certificación, Ultra Top Fuel es reconocida por tener un nivel ideal de aditivos para mantener tu motor limpio, protegido y con máximo rendimiento. 10 de los fabricantes de autos a nivel mundial recomiendan usar gasolina con certificación Top Tier. Y esa es la tuya, la de aquí, Ultra Top Fuel. Estaciones de gasolina Ultra Top, con certificación Top Tier, siempre cerca de ti. Ultra Top es poder y rendimiento. Regresamos al tabloncillo, nos encontramos con Isaiah Austin, nuestro nuevo refuerzo de nuestros Indios de Mayagüez. Thank you, Isaiah, for joining us. You went to Mayagüez, you came to Mayagüez these past few days. This is your first game as an Indio. What can you expect playing in this league that is a tough league in Puerto Rico? Physicality and a lot of intensity. You know, a lot of guys that come out here to compete. You know, a lot of guys that come out here to win. You just win the reigning defensive player of the Dominican League. What can you bring of that defensive here in Puerto Rico? I just play with energy. I just try to help my team as much as possible, try to take as much pressure off my guards as possible, you know, just to try to get the win. So our fans doesn't exactly know how many leagues and how many experiences have you had. Tell me, like, a short... What countries have you played basketball in the world? I played in 13 different countries in 5 years, including the Middle East, Asia, and Europe. That's awesome. So, a quick message to the fans of the Indios de Mayagüez that they're expecting a lot of you, of Isaiah Austin. I'm just here to compete. You know, I'm not supposed to be here, so every game I give my all. You know, I've defied the odds, and everybody in the world is going through problems, and all of you can defy the odds as well as you keep going, keep pushing forward. I could say I was watching the 2014 draft when the thing that happened, we all know. And after that, your basketball game has still stayed the same and you're still playing a great basketball. Thank you, Isaiah, for joining us. Thank you, I appreciate it. Amigos fanáticos, nos vamos a una pausa. Regresamos en breve con más aquí desde el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. El hilo del tiempo nos une. Nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida. Y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico. Porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Y bueno, amigos fanáticos, regresamos con una segunda entrevista con otro de estos nuevos jugadores que llegan a nuestros Indios, de las manos de Keelan Guerra, point guard para nuestros Indios. Keelan, thank you for joining us. What can we expect of Keelan Guerra in the Indios of Mayagüez? Just to help the team win. I came to bring a lot of energy to this team, push tempo, and just do whatever I can to help this team win. I'm here to help the team win. You came as a backup point guard, and we know that you have the scoring ability in the paint and outside the paint. What can we expect with moving the ball, especially because we needed that point guard position? Right. I mean, I'm here to move the ball, get, you know, the people who need the ball, get them open shots, get our bigs some good touches, and just make our offense easier, make the game flow easier. You know, I'm here to do whatever it is that can help the team win, whether it's scoring, passing, you know, doing whatever I can. That's what I'm going to do. At only 6 feet, you can slither way through the paint. We saw you yesterday in practice, and we know that you have that offensive power. You can help the guys like Justin Reyes, Jayshon Page, Melson Basaue. Do we have a Keelan Guerra that could do the numbers and be a rookie of the year even here in the BCN? Right. I mean, that's a goal. That would be very nice. But you know, like I said, I'm always here to help my teammates, you know, especially in the offensive end, getting into the paint,
You know, being able to find my teammates and make their shots easier, make their jobs easier. That's my job as a point guard, and that's what I'm here to do. A quick message to all those Indios fans that don't know pretty much, don't know anything about you, but know that you can bring a good offensive to the Indios. Yeah, I mean, I'm hungry. I'm, you know, like I've been saying all interview, you know, I'm here to win, and I, you know, I embrace the Indios fans. I've been here for a couple days now, and, you know, I like the city, I like the fans, and I like everything that's going on, and I'm here to make it work. Thank you, Keelan. Thank you. Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos en breve con más. Cuando una compañía como Ultra Top Fuel recibe la certificación de Top Tier, es un orgullo para nosotros. Con esta certificación, Ultra Top Fuel es reconocida por tener un nivel ideal de aditivos para mantener tu motor limpio, protegido y con máximo rendimiento. 10 de los fabricantes de autos a nivel mundial recomiendan usar gasolina con certificación Top Tier. Y esa es la tuya, la de aquí, Ultra Top Fuel. Estaciones de gasolina Ultra Top, con certificación Top Tier, siempre cerca de ti. Ultra Top es poder y rendimiento.
Y bueno, amigos fanáticos, regresamos acá a la acción en este partidazo de los Indios de Mayagüez enfrentándose ante los Capitanes de Arecibo aquí en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Este quien les habla, Angelo Gaud. A mi lado, Efraín González. Efraín González, alias Popeye, como me dijo Franklin en los comentarios hoy. Mil gracias por estar con nosotros, caballero. Así que, si vamos a hablar rápidamente de lo que son las estadísticas de este partido ante los capitanes, como decimos siempre, los capitanes no han perdido en la carretera. Los capitanes tienen 10 y 0, con 15 y 4. Mayagüez está jugando para 10 y 10, para 500. De local tienen 3 y 7, pero entonces de visitante tienen 7 y 3. Así se ha decidido esto hasta el momento, Efraín. Bueno, según ha transcurrido la temporada, pues hay que ver que el equipo de los Capitanes de Arecibo han hecho unas varias movidas por las cuales han reforzado su plantilla, donde actualmente Pachicruz tiene una rotación alrededor de 10 jugadores, donde la mayoría de estos jugadores pues son jugadores con experiencia a nivel internacional. El último que se le integró al equipo fue el conocido ex indio Devon Collier. Ha tenido una participación bien mermada debido a que, pues, debido a la lesión, lleva pocos juegos jugando con los Capitanes de Arecibo. Pero Arecibo tiene una rotación larga donde puede. Están jugando alrededor de 10 jugadores. El equipo Mayagüez ha hecho un cambio bien importante para la noche de hoy, donde debuta el refuerzo Isaías Austin. Este joven jugador es un jugador que jugó en la Universidad de Baylor, en la NCAA, en División 1. Y este jugador en el 2014 iba a ser drafteado en la NBA, pero lamentablemente, debido a que le encontraron una lamentable enfermedad. Así es. Que se llama la enfermedad del... De Marfan. De Marfan. El síndrome de Marfan. Pues este tipo de enfermedad, una enfermedad que le puede ocasionar problemas en los huesos, en el sistema esquelético del jugador, puede ocasionarle problemas de visión y a la misma vez este jugador puede tener problemas pulmonales. Por tal motivo, la liga, para que aprobaran el contrato y este jugador pudiera jugar con los Indios de Mayagüez, le requirió a la organización de los Indios una serie de gestiones que tuvieron que hacer para que el refuerzo se hiciera una serie de exámenes, por la cual lo tenemos en la noche de hoy. Y hay que decir que este refuerzo es un jugador que hay que... En cierto modo, hay que contar con él, porque es un jugador que va a las tablas, promedia en las ligas que ha jugado, promedia alrededor de 17 puntos por juego, coge alrededor de 7 rebotes y bloquea 3 bolas por un partido, que eso es bien importante para la organización de los Indios de Mayagüez. Definitivamente. Entonces, la otra adición para nuestros Indios es de la mano de Kylan Guerra. Guerra viene también del estado de la Florida, cubano, que tiene mucha ofensiva en sus manos, pero a la hora de pasar el balón es un estelar, ¿no es así? Eso es así. Es un jugador que promete mucho en esta liga. Mayagüez le va a dar la oportunidad por primera vez en el BCN, porque él estuvo esporádicamente el año pasado con los Mets de Guaynabo, pero fue cuando antes que llegara la pandemia. Correcto. En los primeros 5 partidos fue que estuvo con la organización de los Mets de Guaynabo. Correcto. Así que nos espera un partidazo. Si nos vamos a la parte de las estadísticas en total del equipo, pero antes tenemos que mandar un saludito por ahí a Lianis Amanda, que nos está viendo desde Sedao, en Salinas, Puerto Rico. Esa fiel joven que trabajaba con nosotros ya comenzó la escuela, así que no hay break, no puede estar con nosotros, pero los está viendo desde la distancia, y esa fiel fanática de los Indios. Siempre gracias por estar con nosotros pendiente de nuestras transmisiones. Como iba a decir, Cristian Pizarro está top 5 en la liga en asistencia, promedia 6.1 asistencias por juego, debajo de, obviamente, personas como David Stockton, Alex Renfro, Ángel Daniel Rodríguez y Tu Holloway, que han promediado por más de 7 asistencias por juego. Pero como quiera, 6 asistencias por juego para un solo jugador en este equipo de Mayagüez son bien importantes.
Eso es así. El equipo Mayagüez lo que tiene en la noche de hoy, entiendo yo que lo que tiene es que buscar defender un poquito más, tratar de cerrar el perímetro para evitar de que Arecibo coja segundos tiros y lo pueda convertir en canasto. Si el equipo Mayagüez logra controlar los tableros, entiendo yo que tiene la mayor oportunidad de poder salir airoso y poder llevarse esta victoria que necesita grandemente para volver a la ruta ganadora. De las manos de David Huerta y de las manos de Walter Hodge, son 32 que siempre traen a la noche, lo que promedian entre estos dos para los capitanes de Arecibo. ¿Cómo se defienden estos dos caballeros? Bueno, estos dos jugadores hay que guardiarlo, como uno dice, desde el estacionamiento. Hay que evitar de que uno de ellos sobresalga en la noche de hoy y anote más de la cantidad de puntos que anotan por juego. Así es. ¿Se llevará el invicto Mayagüez de la carretera de Arecibo? Bueno, tiene una gran oportunidad. Claro, es cuestión de que la preparación que han tenido en estos últimos 3 o 4 días, pues la puedan ejecutar en la noche de hoy. Así es. Así que, amigos fanáticos, nosotros vamos a una pequeña pausa antes de comenzar el partido. Resta menos de minuto y medio aquí en el Palacio. No se despeguen, que nosotros regresamos en breve con más. Cuando una compañía como Ultra Top Fuel recibe la certificación de Top Tier, es un orgullo para nosotros. Con esta certificación, Ultra Top Fuel es reconocida por tener un nivel ideal de aditivos para mantener tu motor limpio, protegido y con máximo rendimiento. 10 de los fabricantes de autos a nivel mundial recomiendan usar gasolina con certificación Top Tier. Y esa es la tuya, la de aquí, Ultra Top Fuel. Estaciones de gasolina Ultra Top, con certificación Top Tier, siempre cerca de ti. Ultra Top es poder y rendimiento. El hilo del tiempo nos une, nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida, y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico. Porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Y amigos fanáticos, regresamos a la acción aquí al Palacio de Recreación y Deportes. Todo listo para comenzar aquí en el Palacio. Ya están los 5 que comienzan por nuestros indios. Tenemos por ahí, perdone, es que tengo un partido incorrecto. Vamos rápidamente a buscar el partido de hoy de nuestros indios de Mayagüez. Me perdonan, cosas que pasan en vivo aquí en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Así que estamos buscando ahora sí, rápidamente tenemos esos 5 inicialistas. Comenzamos con los capitanes: Chine Manuel Ono, Walter Hodge, ya Jonathan Rodríguez, David Huertas y Devon Jefferson son los 5 que presenta Pachi Cruz para Arecibo. Por Mayagüez, Brian Conklin, Justin Reyes, Cristian Pizarro, Isaiah Austin en su debut con los indios y Jason Page son los 5 que presenta Iván Pipo Vélez en este partidazo. Donde puede caer un invicto, hay que decirlo así, donde puede caer un invicto aquí en el Palacio, invicto de visitante, claro está, Efraín. Bueno, esperamos que en la noche de hoy la fanaticada, que todavía tiene tiempo de llegar a la cancha,
llega este partido tan importante para los indios de Mayagüez y le puedan ofrecer esa energía adicional que necesita para que el equipo de los indios jueguen de tú a tú y puedan defender su cancha para que comience y puedan comenzar a ganar juegos para comenzar una ruta ganadora. Es lo que necesitan los indios de Mayagüez en estos momentos. 10 y 10 juega Mayagüez hasta el momento, 15 y 5, 15 y 6, me corrijo. Juegan los capitanes de Arecibo, todo listo para comenzar. Estamos esperando a que Arecibo lleve sus 5 a cancha para dar el salto inicial aquí en el Palacio de Recreación y Deportes. En esta noche First Medical, hoy es noche First Medical, el plan que te da más. Si se da la vuelta por el Palacio, tenemos una orquesta tocando en la entrada, tenemos muchas cositas de First Medical para ustedes para regalar. Tenemos muchas cosas aquí en el Palacio como todas las noches siempre. Es una experiencia única, inigualable a la hora de venir un partido aquí en el Palacio de Recreación y Deportes. Ya que primero, tras que veas a tus indios, pues tienes mucha interacción con la fanaticada. El Palomar siempre se activa por ahí a mano derecha mía. Se activa por ahí Alex Diex, que ya lo vi en cancha. Está ya ready para celebrar. ¿Sabes de quién hablo, verdad? De Alex, el que hace con las toallas y eso. Son unas cuantas cosas que siempre da gusto venir aquí al Palacio de Recreación y Deportes. ¿No es así, Efraín? Eso es así. Hay uno de los amigos míos que siempre está en el área del Palomar. Es el famoso Edgar Martínez. Ah, muchacho. Ese no suelta las redes. Fuera del juego, eso está en las redes pegado. Al igual que Víctor Cardona, que está por allá abajo. Ese ahora se fue del Palomar. Ahora se siente. Así que todo listo para comenzar aquí en el Palacio de Recreación y Deportes. Va a brincar Isaiah Austin. ¿Quién brinca por Arecibo? Todavía estamos esperando a ver quién da el salto y creo que lo va a hacer Devon Jefferson o Chinemelu el ONU. Vamos a ver quién se pone en el medio para dar el salto inicial. Va a brincar el ONU. Ahora sí. El ONU. Chinemelu el ONU va a brincar con Isaiah Austin. Esperando porque Pepe García dé los últimos anuncios de que esto siempre es un evento deportivo, al igual que nuestras transmisiones de Facebook. Mucho respeto pedimos en nuestros comentarios, por favor, siempre lo pedimos, porque así vemos el basquetbol sano y salvo como siempre lo hemos hecho y como nos caracteriza como puertorriqueños, con todo mucho respeto. Sigue llegando gente aquí al Palacio de Recreación y Deportes. Hay fanaticada bastante de los capitanes. Son de esos equipos que siempre traen mucha fanaticada aquí. Un palacio lleno aquí en Mayagüez. La primera posesión se la lleva Arecibo de las manos de Walter Hodge. Hodge con el balón. Lo defiende Pizarro. Abajo para el ONU. Con Conklin el uno contra uno. El ONU en el ganchito no pudo ser. El rebote se lo llevó Brian Conklin. Allá bajan rápido tus indios en la primera posesión mayagüezana con Jayson Page. Page tiene pista abierta, el pase cruzado para Reyes, extra para Pizarro, ahora soltando de tres, no pudo ser, el rebote le cayó en las manos a David Huerta. Buena posesión ofensiva de Mayagüez. Huertas con el balón para el ONU, pide defensa el soberano. Hodge para el ONU, tiene pista abierta, pero cae rápido Austin a defenderlo. Sacan para Rodríguez. Rodríguez en el amaque, tiene que sacar a Huertas. Restan 5 en el reloj pequeño para Hodge. Hodge en 2 pasos hacia atrás, soltando de 3. ¡Súmale 3! Los primeros 3 son de los capitanes. Tenemos que tratar de evitar de que esos tiros sean cómodos para el equipo de los capitanes de Arecibo. Reyes a media distancia ahora. Reyes sacan el balón para Conklin, extra el pase para Pizarro. Pizarro en el amague, Pizarro quiere hacer algo. Pizarro con todo el espacio, Pizarro en el reverse no pudo ser. El rebote lo lucha Justin Reyes, se quedó con ella ofensivamente. Sacan para Pizarro ahora. Reloj de 14, nuevo Pizarro soltando de 3. Súmale 3 para Cristian Pizarro. Grande el canastazo para Cristian para empatar esto a 3 nuevamente. Comenzando aquí en el Palacio, restan 8 con 17 en este primer parcial. Hodge, el pase picado para Davon Jefferson, cruzado para Huertas. Huertas ahora soltando de 3, no pudo ser. El rebote lo luchan y se quedó finalmente con ella. Jayson Peche, el pase abajo para Conklin. ¡El goqueo a dos manos!
Grande el pase de Jason Page. Mayagüez ha comenzado a jugar un juego rápido. Esto es bien importante, evitar de que Arecibo llegue a al área defensivo antes de que Mayagüez pueda intentar su tiro al canasto. Efraín González, alias Popeye, en los comentarios hoy. Hodge, entra Hodge, el bloqueo arriba de Isaiah Austin, pero el rebote le cayó ofensivamente. Rodríguez de tres no pudo ser, pero hay rebote para Mayagüez. Se ve defensa, se ve vida en la pintura mayagüezana. Page contra el cristal, anota dos. Siete por tres, domina Mayagüez. Sigue pidiendo defense el soberano mayagüezano. Rodríguez para Jefferson. Hodge, sigue Hodge a media distancia, canastazo para Walter Hodge. Efraín, uy, Walter ha llegado muy suelto en la noche de hoy. Vamos a ver si le ponemos un poquito más de presión para que los canastos no se le hagan muy fácil. Ya lleva de 2-2 con 5 puntos. Conklin no lo esperaba, pero como quiera llegó contra el cristal. La asistencia de Cristian Pizarro. Jefferson, el pase para el honor. ¡El bloqueo! ¡Arriba! ¡Enorme! El pase a Austin abajo. Sacan el intento ahora de 3. Hay vida en el Palacio. 12 por 5 gana Mayagüez. Ya hemos visto en la noche de hoy una de las grandes actitudes que tiene el jugador Isaiah Austin en la defensa debajo de la tabla, donde bloqueó una bola. Hodge ahora no pudo ser, la botó el ONU. El Palacio se deja sentir. Uy, está bueno esto, Efraín, Reyes con Conklin para Page. Page ahora el pase picado para Conklin. Sacan para Austin. Austin lo defiende Walter Hodge. Austin tiene movimientos. Austin a media distancia. Buen canasto del refuerzo Isaiah Austin. Quiero aclarar que este joven, aunque mide 7 pies, pica la bola en el piso y tiene buen tiro a media y a larga distancia con los 7-1 que mide. Es increíble lo que se vive aquí en el Palacio de Recreación y Deportes, amigos fanáticos. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve porque esto está bueno aquí en el Palacio. El hilo del tiempo nos une, nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida. Y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico, porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Y bueno, amigos fanáticos, regresamos aquí al Palacio. Dominan 14 por 5 los indios sobre los capitanes de Arecibo. Así que sale Hodge con el balón. Rodríguez ahora. Rodríguez lo defiende Justin Reyes. Rodríguez para el ONU con Hodge. Restan 9 en el reloj pequeño. Hodge, el pase es cortado. Allá viene Page. Page en el Euro contra el cristal. Huertas para el ONU.
El ONU sigue. Corta casi Jason Page el balón. Huertas, caliente, peligroso de tres, no pudo ser. El rebote de Isaiah Austin. Segundo rebote en la noche para él. Sigue allá el triple y anotan para contestar. Súmale tres para David Huertas. Efraín. Ha evitado esos segundos tiros del equipo de los Capitanes de Arecibo. Pizarro. Sigue Pizarro. Pizarro ha dado vueltas en la pintura. Tiene que sacar el balón, el pase para Conklin. Conklin llegó, Conklin contra el cristal. Sigue anotando Mayagüez. Jefferson para Rodríguez. Se mete el soberano en cancha. Huertas. Sigue Huertas, el pase para el ONU. La falta lo consigue el canasto. Chinemelo, el ONU es la primera falta que se comete aquí en el Palacio. Llegó a los 2.49 restando del primer parcial. Efraín. Wow. El equipo de Mayagüez está defendiendo muy bien en el área de la pintura. Están haciendo los ajustes para evitar de que los tiros de a media distancia tiren cómodo y eso ha dado resultado. Así que va la línea Chinemelo, el ONU. Isaiah Austin tiene tres bloqueos ya a su cuenta y tres bloqueos gigantes que ha dado aquí en el Palacio. Tiene a la fanaticada de Mayagüez de pie. El ONU anota el primero. Con eso, 24-9, gana Mayagüez, increíble. Va a buscar el segundo. El segundo es efectivo. Va a entrar Devon Collier por el ONU a tratar de defender esa posición 4 que le ha estado resultando difícil a la hora de switchar. ¿No es así, Efraín? Eso es así. El equipo de Mayagüez está controlando el juego. Con un juego rápido y movimiento rápido hacia el canasto. Pizarro, la falta casi el canasto para Cristian Pizarro. Va a la línea por dos. Casi, casi se anota esa. Casi, casi. Así que va a la línea por dos. Cristian, como ya le digo, Mr. Buenoculares, Pizarro. Porque a la hora de dar asistencias... Queremos saludar por ahí a Michael Omar Soto, allá desde su casita, viendo siempre los partidos y también, nuevamente, eso me lo pidió la gerencia, Alianis Amanda, que hoy me mandaron a decirle que se le han colado unos cuantos en el área de arena. Así me mandaron a decirle, yo sigo instrucciones. Gana Mayagüez de 15-25-10. Yo sigo instrucciones. Gana Mayagüez
de 15-25-10. Súmale tres para Joven Villegas. Sigue el balón Pizarro. Pizarro. Sigue Pizarro. Se fue solito. Contra el cristal. Olier. Molier en el amague, sacan para Villegas, back to back, no pudo ser. Arecibo se ve tiros desesperados, ¿no es así, Efraín? Sí, están haciendo tiros desesperados porque el equipo Mayagüez está defendiendo. Pase abajo para Víctor Liz, Liz contra el cristal, no pudo ser, falla, no cantan nada los oficiales. Pizarro con Conklin. Para Justin Reyes. Reyes ahora soltando de tres. ¡Suma de tres! El equipo de Mayagüez está moviendo la bola como debe moverla. Hacia los laterales buscando el tirador que esté libre. Jefferson abajo. Hay falta. No vale el canasto. No consiguió el canasto. Mejor dicho, va a la línea por dos. Escucha esto, soberano mayagüezano, fanático indio. Yo sé que a los capitanes no les va a gustar eso. Pero Mayagüez gana 30-13 en este primer parcial. Queremos pedir disculpas. Estamos confrontando problemas con nuestra conexión a la internet. Sí, así que si ves si el juego se detiene por unos segunditos o algo, le pedimos nuestras disculpas. Estamos haciendo lo imposible para transmitir para ustedes. Todo esto pasa de que nuestra internet no llega por cable, llega por radio, así que van a ver que vamos a confrontar un poquito de problemas con eso gracias a la falta de energía eléctrica que hay en algunos sectores. Nuestras más sinceras disculpas. Saludo a Justo Pavón que está por ahí en nuestras transmisiones. A la última posesión, la falta es de Collier. Forcejeando con Brian Conklin. Mayagüez tiene que tratar de evitar cuando esté Arecibo en el área del tiro libre, que cuando Arecibo llega a fallar ese tirada libre, que no vuelvan a cogerse ese segundo tiro. Restan cinco, restan tres. Pizarro sobre la chicharra, no pudo ser. Allá lucha en el balón, pero sonó finalmente la chicharra aquí en el Palacio. Y escúchalo, Mayagüez. 30-16. Ganan tus indios. Al cerrar el primer parcial, nos vamos a una pequeña pausa. No se despegue, que regresamos en breve con más aquí desde el Palacio. El hilo del tiempo nos une. Nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida. Y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico, porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Cuando una compañía como Ultra Top Fuel recibe la certificación de Top Tier, es un orgullo para nosotros. Con esta certificación, Ultra Top Fuel es reconocida por tener un nivel ideal de aditivos para mantener tu motor limpio, protegido y con máximo rendimiento. 10 de los fabricantes de autos a nivel mundial recomiendan usar gasolina con certificación Top Tier. Y esa es la tuya, la de aquí, Ultra Top Fuel. Estaciones de gasolina Ultra Top, con certificación Top Tier, siempre cerca de ti. Ultra Top es poder y rendimiento.
Y bueno, amigos fanáticos, deme un brequecito. Ahí van a hacer un anuncio que creo que me va a gustar. ...30-16 gana Mayagüez. ...30-16 gana Mayagüez. A comenzar el segundo aquí en el Palacio. Entró Ruiz, entró Jermaine Bishop por Mayagüez, se quedó Melsan Basabe, Brian Conklin y Justin Air Reyes. Bishop con Justin. Bishop con el balón. Sacaron para Conklin. Conklin a media distancia, la especialidad de la casa. Ese Brian Conklin. Conklin tiene que comenzar a producir en el equipo de los indios de Mayagüez. Tirar esos tiros a media distancia cuando esté cómodo. Con el balón Liz. Víctor. Víctor, la falta, la flotadora y el canasto. Esa es la jugada First Medical, el plan que te da más con una flotadora dulce. Al igual que los planes C2. Gigante la actuación ahí de Víctor Liz, ¿no es así, Efraín? Y hay que tratar de evitar estas penetraciones de Víctor Lee, que eso es lo único que él tiene para poder producir contra los equipos, los capitanes agresivos. Porque no es muy, no hay muy buen tirador del área de tres. A buscar completar la jugada, la consigue. Como quiera gana Mayagüez 32-18. Bishop con Jared. Pase para Conklin, lo defiende Devon Collier. Conklin a media distancia. No pudo ser el rebote ofensivo de Jared. Brincando ahora, canasto para Jared Ruiz. Sigue Hodge en cancha por Arecibo. No ha sentado. Arriba Hodge contra el cristal. No se percataron dos indios, dos camisetas blancas que venía penetrando. Bishop. Hodge, el pase para Víctor Lee, se fue solito, no pudo ser. Lleva dos intentos así solitos que no puede anotar Víctor Lee. Jared, pase para Conklin, cruzado con Bishop para Melsan Basabe. Basabe a media distancia, lo consigue. Buen canasto de Melsan Basabe. 36-21 a media distancia consiguió ese Basabe. Collier, el intento de tres, corto por demás. Bishop. Jermaine. Jermaine, dos pasos hacia atrás. No pudo ser el rebote de Víctor. Hodge. Con Collier. Collier, Collier. Sigue Collier en los movimientos. Collier en la flotadora. Air ball para Devon Collier. Estamos defendiendo la pintura y estamos evitando de que capitanes cojan segundos tiros. Eso es bien importante. Qué bien se ha cerrado ese perímetro, ¿no es así? Eso es así. Hemos evitado ese segundo tiro que es bien importante para lograr el triunfo. Jared, con Conklin está solito, soltando de tres, de tres, de tres, súmale tres. Thank you.
Cuando una compañía como Ultra Top Fuel recibe la certificación de Top Tier, es un orgullo para nosotros. Con esta certificación, Ultra Top Fuel es reconocida por tener un nivel ideal de aditivos para mantener tu motor limpio, protegido y con máximo rendimiento. 10 de los fabricantes de autos a nivel mundial recomiendan usar gasolina con certificación Top Tier. Y esa es la tuya, la de aquí, Ultra Top Fuel. Diferencia de la noche de hoy, que se ve que el equipo Mayagüez viene con una, ha llegado con una buena defensa y el equipo está moviendo la bola como debe moverla para buscar el hombre que esté solo. Gana de 20 tus Indios, 41-21. Hay falta abajo técnica, si no me equivoco. Eso es así. Entiendo que la técnica fue al dirigente de los Capitanes. Correcto. Tirarla, Jermaine. Bishop, la primera. La consigue. Y creo que acaban de darle otra. Y lo acaban de expulsar. Wow. Se han caldeado los ánimos aquí en el Palacio. Vamos a ver qué sucede aquí, Efraín. ¿Me puedes comentar? A ver, movimiento de árbitro, buen movimiento como de expulsión de partido. Correcto, pero vamos a ver a qué decisión toman. ¿A quién? Vamos a ver. Pachicruz hizo las alegaciones, entró hasta la mitad de la cancha aproximadamente. Alegando. Creo que ahora están haciendo como warnings. No sé realmente lo que está sucediendo aquí en el Palacio. Vamos a ver qué sucede. Hicieron como, o fue un warning que el próximo es expulsión. Es lo que yo creo que sucedió. Las alegaciones por parte del dirigente de los Capitanes de Arecibo fue una... los compañeros árbitros, del árbitro que cantó la jugada. Como quiera gana Mayagüez 42-21. Estamos todavía esperando de qué sucede aquí. Vamos a ver, el árbitro no está muy contento con lo que está sucediendo. En base a mis conocimientos, yo entiendo que Pachi lo que está buscando una reacción de sus jugadores y entiendo por eso le hizo alegaciones fuertes a los árbitros. Ya seguimos esperando con qué sucede. Y es que acaban de expulsar a Walter Hodge. Expulsado del partido Walter Hodge. Esto es una buena noticia en la noche de hoy, en el juego de entre Capitanes y Indios de Mayagüez. No fue Pachi, fue Walter. Así que hoy Arecibo jugará más de 25 minutos sin Walter Hodge. Sin su estelar armador, Walter Hodge. ¡Wow! Se van a tirar dos, si no me equivoco. No, se saca el lateral una. Se tiró solamente. Entiendo que como fue al banco, entiendo que es dos tiradas y al lado. Correcto, espera, vamos a detener la jugada nuevamente. Vamos a ver. Sigue la acción parada aquí en el Palacio de Recreación y Deportes.
a tirar nuevamente Jermaine Bishop. Por Arecibo está Rodríguez, está Huertas, está Víctor Liz. Está Javier González. Y está el ONU. Por Mayagüez, Jermaine Bishop, Brian Conklin, Jared Ruiz, Melzán Basabe y Ángel Matías de León. Bishop. Se resume la acción aquí en el Palacio. Conklin. Por poco la pierde. Se lanza al suelo. La recupera. No, finalmente se la llevó a Arecibo. Allá viene Víctor Liz. Víctor Liz abajo. ¡El tapeo! ¡Gigante de Jared Ruiz! Jared contra el mundo. No puede ser, el pase abajo a Basabe. Y contra el cristal. ¿Qué es esto, señoras y señores? Abajo contra el cristal, anota Huertas. Buena reacción de los indios de Mayagüez en la jugada anterior. Jared con Conklin.